que venía detrás de esa venida de su reino. Kings and they were coming. Y Ezequiel, and Hezekiah, el problema fue cuando Ezequiel le dijo a los príncipes de Babilonia lo que él hizo. To the princes of Babylon, what no lo que hizo Dios, no sino lo que él hizo, sus riquezas, todo lo que era de él, que él hizo. ¿Sabes qué, hermano? And you know what, my brother? Ezequiel ofendió a Dios. Porque no dijo que era él, que era Dios. And he was God. Él and he was God. But he was lo hizo. And he did it. ¿Sabes qué, hermano? You know what, brother? Muchas veces, so many times, cuando estamos en el altar, altar, no creemos we que somos nosotros. That we are the ones. Cuando yo canto aquí, when I sing right here, y déjeme decir, hermano, let me tell you, my brothers and sisters, nosotros cantamos aquí, we sing right here, y yo digo, Señor, and I said, Lord, porque no hay, because there is, porque no hay músico, because there is no musicians, y lloro, porque yo lloro, and I cry. Yo nací aquí. I was born here. Strictly, I was born here. Y le digo, Señor, ¿por qué no hay un coro grande? ¿Por qué no hay como aquellas iglesias? Why we don't have big shows? ¿Sabe qué, hermano? You know why, my brothers and sisters? Cuando me amo y me pongo a llorar por esas cositas. Because of those little things. ¿Sabe qué pasa en mi vida? You know what happened in my life? Que el Señor es feliz con el poquito que. Entonces, Lord, a veces queremos más. We a veces queremos demasiadas cosas. We were so many no sabemos que a veces nos perdemos esas cosas grandes que queremos. Why? ¿Sabe qué, hermano? You know, my brothers and sisters. Si no hay músico es porque el Señor no lo quiere. Si no hay cantante es porque el Señor no lo quiere. Mira, el único músico que hay aquí. El único que toca todos los instrumentos, pero imagínense. No toca todos los instrumentos. ¿Y sabe qué, hermano? El Señor lo quiere así. ¿Por qué contendamos contra Dios cuando no tenemos algo? Eso fue lo que le pasó a Ezequiel. Hizo todo delante bueno delante del Señor. Y una cosa lo dañó. One thing makes it wrong. Decir que él lo hizo. Saying that he did. No poner al Señor en ningún momento, hermano. No time. Yo me acuerdo una vez que yo comencé a cantar. I remember y todo el mundo venía a mí y me decía, qué lindo canta, qué lindo canta. Y yo me creía. Y me di cuenta, hermano, que ay, Dios mío, me di cuenta que no era yo, que era el Señor. Y me di cuenta que yo comencé a desfallecer hasta de mi garganta. I noticed that my y comencé a descaer y decir, Señor, ¿por qué? ¿Sabes por qué? Porque mejor prefiere, Señor, tener una persona que cante malo que un cantante que se crea que él es el rey de reyes. Por eso es que el Señor no pone a nadie a cantar aquí. Porque él mantiene los poquitos y buenos, pero muchos. Y que no sirva. Así que, hermano, muchas veces tenemos que tratar de hacer las cosas que el Señor le agrada, que le agrada, no lo que tú te agrada. What he likes, not what you like. Yo decía, Señor, yo no quiero predicar en este día. I said, Lord, I yo no lo quiero hacer. I want to do it. Y no lo voy a hacer, Señor. And I'm not going to porque do no me siento preparada. No quiero hablar, no quiero decir nada. Pero ¿sabe qué, hermano? You know, no es tu voluntad, es la mía, dice el Señor. Yo voy a poner palabras, hermano. Muchas veces decimos, no quiero, no voy a hacerlo. Pero me da cuenta que el Señor sí te quiere usar, sí quiere. God wants to use you. He wants to use you. So many times he wants to use you. Y una persona me habló y me dijo, Marlene. Somebody spoke to me and told me, Marlene. El Señor quiere que tú lo hagas. For you to do it. ¿Y sabes qué, hermano? And you know, my brother, cuando esa persona me habló, person yo comencé a buscar en la computadora y comencé a adorar al Señor y me di cuenta God, que lo único que tenía que hacer era adorarle para que viniera la unción en mí. Si tú no le adoras, tú no lo vas a ver. Si tú no lo buscas, no lo vas a encontrar. Por eso es que tenemos que buscar a tu Señor de espera, de corazón. Porque yo no soy predicadora buena. Pero el Señor sabe lo que
he's doing. Muchas veces queremos ser más grandes que el pastor. Y con una palabra, tú no sabes cómo una resistencia, una persona, tú le hablas con una sola palabra, hermano. You don't know if for one word that you say, the Lord is going to do something in somebody. A veces. Sometimes. Ese es el problema que pasa con el pueblo, hermano. ¿Por qué tú crees que las iglesias están cada día más vacías? ¿Dónde está el pueblo del Señor? No estamos durmiendo, hermano. Déjeme decirle que yo me he dado cuenta que cuando yo comencé a buscar al Señor, había un deseo de mí. It was a desire in my life to worship Him and seek Him. Pero ¿sabes qué, hermano? You know what? Me doy cuenta que los afanes de este mundo muchas veces no quitan el deseo de adorarle al Señor, de buscarle. Cada día que pasa, yo digo, Señor, ¿qué pasa con tu pueblo? Señor, ¿qué está pasando con tu iglesia? Debemos de ser más, no menos. Ahorita se llena de solamente de gente que vienen a buscar una fundita. Pero ¿dónde estamos los domingos, hermano? ¿Dónde está el pueblo del Señor? But what about Sunday? ¿Dónde estamos? No estamos durmiendo, hermano. Dice la palabra del Señor. The Bible says. Dice. It says. Que muchos son los llamados y pocos los escogidos, hermano. ¿Dónde están los escogidos del Señor en este día? ¿Dónde están los que realmente buscan a Dios? Y nos damos cuenta que vinimos en gozo. Nos gozamos del Señor. Pero cuando salimos de aquí, ya se nos quita el gozo. Del momento que salimos con el problema de la casa, con el problema del vecino, con que te miraron mal. Eso es lo que pasa con nosotros, hermano. Somebody saw you bad. That's what happened with us. Yo le dije al Señor, Padre, I said to my Lord, si tú no vienes, tu pueblo se va a perder cada día más. ¿Sabes por qué, hermano? Porque cada día el diablo está robando el pueblo de Dios. En cosas que no sirven, cosas vanas, cosas pequeñas. En cositas que no valen la pena. A veces nos afligimos porque un hermano nos mira mal. Y ya queremos ver al hermano. Cuando duele el hermano, ¡el diablo! ¡Hermano! ¿Dónde está el pueblo de Dios? Y yo me doy cuenta, Padre, no estamos durmiendo. Oye, yo le tengo miedo. Algo que yo le tengo miedo es que el Señor venga en un momento de coraje, en un momento de problema, en las cosas que no valen, en la vanidad del corazón. Yo le tengo miedo al Señor que venga y me deje. Y el pueblo del Señor está caminando porque el Señor no viene. Hermano, tengamos cuidado con nuestra salvación. ¿Qué pasó con Ezequiel? Ezequiel en un momento perdió la bendición porque él se enalteció a sí mismo, hermano, y nos estamos enalteciendo nosotros mismos. Nos damos cuenta que cuando caminamos por la calle, el mundo está robando nuestra vida cristiana. Taking our lives, está robando nuestro deseo de buscar de Dios. Muchas veces, so many times, yo miro mi iglesia. I see my church. Miro mi iglesia, esta es mi iglesia. This church, I see my y yo le digo, Señor, and I said, Lord, debiéramos de ser más y no menos. We had to be more than this. ¿Y qué está pasando con el pueblo del Señor? And what's going on with the people of God? Aquí. We are right here. Estamos supuestos estar allá, pero estamos aquí. We're supposed to be over there, but we are right here. ¿Tú sabes por qué estamos aquí? We are here. Porque no estamos buscando al Señor como tenemos que buscarle. We're not seeking God like the way that we're supposed to seek Him. Y yo tengo miedo, hermano. And I'm afraid. Un miedo, yo digo, Señor. I'm afraid. Perdóname si te ofendo. Lord, hay una palabra que yo oí los otros días. I heard que fue mi hermana que lo dijo, Señor, no me dejes en este mundo. Y esa palabra me conmovió tanto y me hizo sentir, wow, Señor, es verdad, si tú vinieras nos vamos a quedar mucho porque creemos que estamos haciendo las cosas de Dios y no es así, porque la palabra del Señor dice sin mancha y sin arruga. Sin mancha, hermano. ¿Y tú te imaginas que tú estés molesto con un hermano? Imagine es una arruga en tu vestido. Mira, hermano, le voy a contar una historia. Ya casi estoy terminando. Me falta un poquito más. Almost finish. La palabra del Señor dice, the Lord says, que esta palabra se predicará
It will be preached. Se va a predicar por testimonio. It will be preached by testimony. Y ustedes se pueden dar cuenta que en estos tiempos el Señor está usando los niños. The Lord is using the kids. Está usando los niños, oiga, los niños. Y lo está llevando al mismo infierno a que vean para que prediquen la palabra. So they can see and preach the word. Y está llevando a los hombres y mujeres de Dios. Y déjame decirte, muchas veces no lleva un cristiano, lleva una persona que puede ser hasta satanista. Conocía mi historia, voy a ser breve. Conocí como mucha gente no conoce y no habla en el internet, pero a los que pueden llegar a oírlo o verlo, pueden ir. Hay un puertorriqueño que era brujo. Era un brujo pervertido. Bien malo. ¿Y sabe lo que él hacía? Él decía que era el Tauso de este año, de estos años, del 2000. Él era el Tauso. ¿Usted sabe quién era Tauso? Si lo estoy diciendo mal, fue el presidente de la iglesia. Pero después de eso se convirtió a un buen predicador. He was the Tarsus of this generation, but now he is a great preacher. Que cuando él hacía lo malo, principalmente lo que él hacía malo era que perseguía a la iglesia. Y tú sabes cómo la hacía, haciéndola caer. Metía brujería dentro de las iglesias para desbaratar la iglesia. Y él decía que él ponía una cinta negra cuando la iglesia se desbarataba. ¿Y sabe qué dijo? Que muchos cristianos iban a consultar con él, o sea, cristianos, a consultar con él para hacerle daño al pastor. To do something against the pastor. Y cuando él miraba al altar, when he saw the altar, él veía un manto blanco. He will see a white cover, y él le decía, yo no puedo tocar ese manto. Ese pastor está cubierto por la gloria de Cristo. ¿Sabes por qué, hermano? Porque cuando una iglesia busca verdaderamente a Dios, el diablo no la puede tocar. Nadie puede tocar una iglesia que tiene verdaderamente al Espíritu Santo. And have the Holy Spirit with them. Y cuando él terminaba con esa iglesia, le ponía una cinta. Eso quería decir historia para ellos. That was a story about pero ¿qué pasó, hermano? But what happened? Él era un hombre. He was a man. Era hijo de una cristiana. Oiga esto. Un brujo, hijo de una cristiana. Ay, 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 qué problema es ese. Pero ¿sabe qué pasó, hermano? Ese brujo hacía daño. Pero su madre estaba de rodillas. Y esa hermana, el diablo sabía por ese hijo. ¿Y tú sabes qué pasó, hermano? Él fue mismo el infierno. Porque el Señor le dijo a él. El Señor le dijo a su madre, yo te voy a salvar tu hijo, pero lo voy a salvar en el infierno. Oiga, no, ¿qué es eso? Que él iba a salvar a ese hijo en el infierno. Y cuando ese hijo seguía, usó sus hijos para que él se convirtiera, pero no quería convertirse. ¿Y sabe qué, hermano? Un día él murió. Dice, él lo dice. Porque ustedes lo pueden ver en el internet. Dice que él muere. Y cuando él muere, él dice que él sube a una altura de un virgen. Y él iba detrás de la ambulancia. Porque ya su espíritu se había desprendido del cuerpo. Was already out of his body. Y él dice que él podía ver tocándolo y todo. Y él quería volver a ese cuerpo. Y él decía a todos lo que él le servía, que era el diablo: oh, yo soy el jefe, yo soy esto, yo soy el otro, yo muero con ese cuerpo. Y sabe que, hermano, vinieron dos ángeles a buscarlo. Dice que hay dos ángeles que te buscan. He said that it's two uno para angels, muerte. They seek you. Y they otro para vida eterna. One for death and one siempre for son dos. Nunca va a venir un solo a buscarte. It's not just only one, it's two. Siempre dice que cuando viene un ángel, vienen dos ángeles a buscar un cuerpo de un cristiano. Two angels and they come for y cuando vino el muchacho y se comenzó a descender. Y dice que cuando él comenzó a descender, ya comenzaban a apoyarlo, comenzaban a suturarlo, comenzaban a hacerle daño. Y él decía que el calor era tan grande en ese lugar que cuando él